Hey, Iván, y así hablando sin casaca, ¿qué pasa? Pues? No quisiera echar una gaseosa ahorita. ¿Una soda? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo ya todo así? No, no, yo le estoy diciendo, después no me pregunta. Yo sé cómo. Y porque también que mi caliera es mi bolsa. ¿Cómo no va a leer de su bolsa si usted me está diciendo si yo me quiero echar yo, una soda? Que no voy a ser yo el que voy a gastar. Y si no, no me cree. ¿Quién va a ser? Si no me cree, una llamadita voy a ser nomás. Nah. Ah, después le explico otra cosita que hay. Después le explico. Ah, pues vamos. Solo oiga la llamada que voy a hacer. Ya, vamos a ver. Oiga nomás lo que voy a decir. Espera. Este volar como un taxi y yo no les hallo casi. Hola. ¿Qué pasó hoy? No, hombre, espera como el trato que teníamos de evitarle. ¿De qué iba? Ahorita es la hora que él está durmiendo. Y yo le hablo pues para ver si usted tiene chance de venir ahorita. Ahorita es la hora que él está durmiendo, acaba de llegar a trabajar tarde. Venga, hombre, Carmelo, venga, sí. Y eso sí que usted ya sabe que lo que habíamos platicado aquel día, ¿va? Ah, no, fíjate. No, pero yo no le hablaba con el son allí de echarlo la gaseosa, ¿va? Pero si quiere, tráigala, pues allí usted dirá si tronando y lloviendo o cómo está la cosa. Si nosotros ahorita ya estamos cerca, estamos por el pozo, hasta adelantito. Si quiere, venga ahorita. Y le podemos ir a Gerbarra ahí nosotros. Va pues, ahí se las trae. No, hombre, para mí de la que sea. Sí, dos nada más. Va pues, así quedamos entonces. ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué bueno! ¡Vengan esos cinco! Mire, pues el mate está. Aunque Carmelo me ha dicho ahí de llegarle a la mañana. Ajá. Y siempre que nosotros le avisemos, él lo va a dar una sonita porque. Y entonces, ahorita le habló y. ¿Ahorita? Hijo. Vamos a tomar soda. Vamos a tomar soda entonces. Por eso. Pero nosotros vamos no, a... No, pero otra cosa sí, seguro. Darwin no sabe. Entonces le vamos a decir que... Sí, que lo vamos a morosar un poquito. No, lo vamos a ir a como... Ya sabes. A ver. Me ha convencido. Yo le dije. Me ha convencido. Él no me iba a creer. Sí. Yo le dije. Entonces, ¿no? Ese burro le anda con ganas por ahí, pues. Es que como acuérdate que uno para llegarle una esposa pues necesita ahí un intermediario porque le lleve una carta o un mensaje, un bolsito. Y entonces, pero va que no me creía, va. Si no le creía. Dudó de mí, va. Va que no. No me creía, no hay aquí. No, pues si no hay tiendas, pero ni en la bolsa ahí va a andar la gachosa tan siquiera para Carmen. Y ni pistillo, pues gastó. Ni pisto gasté. Pero como así unos tratos. Ajá. Vamos a tomar de palo de perfecto igual. Oh, sí. Y mira. Y es como duele, así como es. Ya va. Me va a convencer si yo sé. Si ese bulo le trae así, me convence. Sí, trae, me convence. Entonces no lo he convencido yo. Pues. No, porque no las tengo todavía. Bueno, sí tiene algo razón. Profundamente. Ya lo conocían, y ese color está. Y como es muy consciente. Hay poco vino a trabajar y eso vino a trabajar. Y yo le traigo la gaseosa. No, para la gaseosa. No, chica, yo
le di. ¿Ah? ¿Sí o no? Ni a compensar. ¿Sí o no? Ah, una llamada le digo. ¿Puede ser? Pues sí, porque no la pasó. Ay, que no lo hagan así, porque siempre los amigos tienen que mentirle. No la destapo si le estoy mintiendo. Y para que vea que no le estoy mintiendo, la voy a destapar. No, hoy. De todas maneras, voy a hacer ahora está profundamente dormido. Yo te voy a preguntar, no van a mentirme, como sabes, puede llegar ahorita como si no pudiera. Nosotros le vamos a dar su espacio. Está bien, entonces, va. Entonces, pues, vamos. Adelante. ¿Qué vamos a ir con la cara nosotros adelante? No, pues, sí. A ver, después yo voy a comprarla, y yo la voy a llevar. Sí. Ajá. No, yo sabía que... Ya había, que usted no lo iba a caer mal. No, ¿verdad? Yo no me estaba mal en eso. ¿Cómo no estaba mal? Sí, sorry. Ya sabía con quién trataba, pues yo sabía con quién trataba. Ah, no, ¿y por qué? No, yo le di esto. Yo me ahora vino a mí. Ay, me falta la conmigo. Yo estaba pendiente de teléfono. Venir aquí, dijo, porque uno dice amistad y todo, dijo. No, pues la verdad es que sí, pero
Carmen está dormido, no creo que se pueda decir algo. Ah, bien, porque pues nada, que se levante. ¿Y cómo lo va a levantar? Bien, porque a veces pues está bueno. Ah, como un amigo anoche dijo, está soñando, dijo que está por aquí. Oh, qué bueno. Ajá, y lo soñé. Sí, na, no me enseñe. Sí, lo soñé, dijo yo. Dije que no estaba presentando la vida. Como una idea. En el sueño de la sueña. Ah, no, pues sí, ajá. Venga, dijo yo. Y uno, el de ellos, no, pues. Dijo, va, ¿cómo no está dormido? Sí, siempre está una cuando estaba a mí. Rápido, que cuando llueve siempre queda húmedo, ahí, queda húmedo. No le entra el sol con no, todo. Sí, aquí es bien rico el clima. ¿Cómo no iba a estar bien dormido? Sí, no, de aquí. Quizás es donde vivía antes, era calor. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya estoy durmiendo. Por ahí está. Bueno, ¿qué no entiendo? ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué mis piernas? Ah, pues está bueno con sueño. Ay, como estuve trabajando, ¿no? Ah, pues sí, cansado, ya. Cansado. ¿Y usted anda tosiendo? No, de poquito. Ajá. De poquito de pimiento, ya. Sí. Ajá, me dijeron que estaba dormido. No, vi, ella estaba acostada en la hamaca, reposando un rato, de que viera que estaba muy duro la tarea ahora, por eso. Ajá, no, por eso. Y... ah, ¿qué tío? Sí. Bueno, pues, voy a lavar unos trastes, ahí los dejo platicando. Ah, está bien, entonces. ¿Y chapeando, no? Ah, estaba como la misma, estaba un poco mal, estaba algo más dura. ¿Cuánto más tocho? Ah, voy a hablar unos cuantos más tocho. ¿Y es poco, le faltó? Está volando mil pandas. Este, casi me quedaba como seis surcos. Ah, ya casi termina, entonces. Y este, ¿y usted qué tal? Por ahí siempre caminando, digo, como siempre estoy chapeando, estoy de milpa. Pero es bien tipo, lo veo. Ah, pero porque este, iba allá a hacer un mandado, dije, y pasé aquí un ratito, porque cuando mi hermana voy. Ah, ajá. ¿Nosotros no? No ven ni una chichada. Ah, gana. Está como apoyo, ¿no? Sí, como uno llega a trabajar, te cambia, ¿verdad? Ajá, o sea, sí, tío. ¿Quieres que no me regalan agua? ¿Agüita? Sí. Ah, pues va a ir a la pila que le regalen un tantito. Ah, pues con permiso. Pásenlo bien. Todo tranquilo, ayúdala. Venga, mi agua. Ok. Por este calor. No, pero es demasiado calor. Sí. Vaya, no traeme otro traje que estaba allá. Va. Lavando. Pues sí, digo, como, bueno, pues sí, digo, uno a veces sueña de aquello, de la muchacha, ¿verdad? Que uno se cae bien, ¿verdad? No, sí. Ajá, y entonces, pues, digo, uno por sueña con esta, digo, creo que no se haya visto lo mismo. Ah. Ajá, solo por sueña de un poquito, digo, que uno haya, digo, que uno está bien todo, digo, que está bonito, que está bien, digo, en calle o por ahí donde uno se rebusca y a ver cómo se va a llegar en casa. Sí, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo va a ser? Porque uno no lo tiene.
Está bueno. Ahí está. Aló, pues, bicho.